las lindas mujeres, viva mi tierra querida. Siguen abiertas las inscripciones, señores coleadores, para el premio. Cupo limitado, 30 coleadores. ¡A pierna suelta! Thank you.
Al registro, al registrador. Ya tenemos al primer registrado, en el número uno, Eduardo Cervantes. Está abierta la lista, señores goleadores. Favor de pasar al registro, por favor, si son tan amables. ¡Ay, señor! Como dijo Luis Miguel, señores del mariachi, gracias. Esto es fiesta, no velorio. Los corrales.
son los coleaderos aquí en Capilla Nea, dejándoselo muy cerquita de los cuantos traseros del ejemplar, logrando derribarlo. Bueno, pues ahí la gente comedida para poder devolver el toro por el lugar indicado, por el callejón. Emilio Solís, activo viejo, activo boca borde. Siguen las emociones en la banca del escenario donde cada coleador trata de pasar sus virtudes. Y dejarle una imagen propia a su familia que les acompaña. ¡Arriba, Don Chuy! Luciendo el tordillo mosqueado, viejo. Vamos a continuar con este himno de banda eterna, titulado El Campesino, para todos los campesinos de Capellanía, los chistán, Zacatecas, muchachos. Estaban. Si gustan algún tema, venga, solicítelo. Estamos aquí para conocerlos como Jorjito. Así no, vamos a mandar música para todos. Estén grandes y estén contentos. Vamos a mandar los temas bonitos, separando si le están pasando bien, ven a todo dar. ¡Mayra! Mayra bonita de mis amores, vamos a mandarle alegría, sabor y candela. Para todos ustedes, deseándoles todo lo mejor. Feliz año a todos nuestros paisanos, a toda esa gente bella de los Chistlán, Zacatecas y sus alrededores. Pásenlo bonito, diviértanse en TR de Jerez. ¡Esto dice! A conseguir el amor de Mayra, ya que sin ver adoras tú. Ya restan unos 100 rosarios que son 5 millares, María. Además sirve que me divierto, pues prisionera no te sirvías. Si no tienes un rosario, no vas a dos intercederas. Es tradicional, ya se va a tener un año, 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 un año
Oh,
están los charros que se van a inscribir, por favor. Si son tan amables, bien tomando lista. Acercarse ahí con sus ídolos de la banda para que se tomen la fotografía, para que saquen el selfie, en fin. Ánimo, señores de la banda, inviten a sus fans. Denles una sorpresa a sus fans, señores de la banda. Taquería Muñoz está en oferta. Póngase uno y pague dos. Allá en Taquería Muñoz, oferta. Una vez más, por mi sincero, ya no tiene remedio, no tiene caso seguir.
los baños, les informamos al público que nos escucha, que los sanitarios están allá a espaldas de la banca. Allá hay un salón anterior con muchos baños. Y obviamente, acá en el escenario están los sanitarios para damas y caballeros. Así que hay que estar muy al pendiente para todas aquellas personas que gusten pasar al sanitario a espaldas de la banca. Hay un amplio salón con sanitarios y a un ladito del escenario. Así que, señoras y señores, faltan ocho minutos para que los señores goleadores del premio se vayan arribando aquí a la mesa de jueces y locutores para conocer las reglas del goleadero. Porque no contamos con goleadero de mucha bolsa, hay reglas como en todo deporte. Banda El Terre de Jerez, Zacatecas, la tierra de la Cambiana Rosa y Corazón de Plata. Ánimo, seguro, ahí vamos avanzando. Lienzo libre, un mandado. Lienzo libre, otro. Que siga creciendo la percha. Que siga creciendo la percha, señoras y señores, esta es una fiesta única en todo el año, aquí en Capellanía, y más coleaderas hay que asistir el 10 de enero a las puertas, el día 20 de enero a las puertas, y así sucesivamente. Sigan las redes sociales de Amelio Reyes Morro, y ahí en esa página les para todo México y los Estados Unidos, para todos nuestros paisanos que nos ven en los Estados Unidos. ¡Arriba California! ¡Arriba Texas! Para toda la gente que viene de los Estados Unidos, gracias por venir a Nochistlán, Zacatecas, a ver a sus familias, a disfrutar de estos grandes festejos que en realidad son únicos. Únicamente aquí en el Estado de Galicia. Y aquí precisamente nacieron las goleaderas. ¡Ahí no más! ¡Sí, señor! ¡Arriba la villita! ¡Saludos a los Jiménez! Y nos ven. Gracias por acompañarnos, familia. Carnitas, carnitas en chicharrón. El de las costillas de puerco en barbecue, camarones, cajún. El cocoy, ya te la sabes, Ampelio, eres Reyes y eres Ruano, seguro, mucha comida, mucho que beber, mucho que convivir en este hermoso lugar, señoras y señores, Capellanía, Capellanía, un lugar que año con año los espera precisamente en esta fecha del 2 de enero, así que vamos avanzando, la lista de goleadores de premio sigue creciendo, por lo pronto siguen haciendo percha, señores goleadores, compren sus boletos y la música, toca y toca, ahí está la banda del TR para que los contrate para sus eventos sociales, bodas, 15 años, bautizos, 10% de descuento, mencionando este anuncio. Señor, sí señor, vámonos recio. ¡Lienzo libre! ¡Venga, toros! ¡Ahí vienen los toros! ¡Unos pitos y otros monos! ¡Vamos los temas! ¡Ándale, Sebastián Pérez! ¡Aprieta la mano, mijo! ¡Eso! ¡Ganado limpio! ¡Ganado parejo! ¡Y bien coludo! ¡Saludos a los Pánfilo Durán! ¡Arriba la cofradía! ¡Lienzo libre! ¡Venga todo! ¡Lista la lista! ¡Sigue creciendo! ¡La lista!
muchas gracias. Ahora sí. Gracias. Solicitamos su presencia aquí sobre el palco de locutores o enfrente del palco de locutores. Ustedes están viendo ya algunos de los que van a colear y también darles a conocer que las inscripciones se cierran a las 5 de la tarde. Ahorita van a, ya está cerrado, va a dar la instrucción el juez Ampelio. Y sobre todo con la presencia de don Chuy Morales, el organizador de este gran evento. Así que vamos a tomarnos unos minutos, aquí se van a dar las instrucciones, aquí cerramos, aquí vamos a, con el coladero del premio lo más pronto posible y luego continuaremos con el abierto. Señor calígrafo, si nos hace favor de remarcar las líneas. Señores charros, se acaba el coleadero abierto, si son tan amables de replegarse a la contra. Si son tan amables de replegarse hacia la barba de la mirandilla. Cuando ganaba era barato. Te daban hasta 5 o 6 por 500. Ahorita, tú estás hablando del año 66. Antes que naciera. Apelo, señor Solís. Se hace una aclaración. No se permite colear a la Lola. Va la calificación pareja. Por lo tanto, se aclaró, se llegó a un acuerdo y por lo tanto nos vamos libre, como es, como van a calificar los señores. Muchas gracias. Martín. Bien, ahí están las reglas del juego y las reglas son siempre las reglas de honor, como en todo deporte. Ya se hizo mención de los charros participantes en el coleadero, así que váyanse preparando y darle mayor agilidad a este asunto.
cuaco, ya le hiciste un caballito. Estos que van solamente van a manejar el ganado, meterlo a y luego I'm
todavía. Una cuenta de corral, una vista a la tía. Vamos, vamos a continuar. ¡Eh! ¡En los cerros, en los bancos, en la barra, en la vida! Vean ustedes, ese ganado. Hacía yo mucho hincapié en que el ganado está parejito para todos. Por eso el premio es parejo para todos. Por el puesto del ganado, por la clase de ganado, ustedes tendrán oportunidad de demostrar sus habilidades en lo que es poniendo en posición, señores, ya remarcando las de los 20, 30, 40, 50.
primer goleador en turno. Estamos listos. En el nombre sea Dios y María Santísima. Mucha suerte. Que venga el primero. Se desprende ya buscando el rabo. Lo tiene, abre y derriba en buen terreno ahí pasando. Derecha, 10, 1 de la distancia, 11 puntos. El turno, Antonio Quesada, de la imaginaria, Huicho Morales. Así que mis amigos, vamos a esperar el nombre. Entonces se van los señores jueces marcando, calificando. Mucha claridad. Atrás, señores. Viene. Correteando. Viene el siguiente goleador. Ahí está. Acomodándose. Ahí en la imaginaria. Preparándose para rendirle los honores. Ahora sí que estamos en fiesta. Ahí se desprende, viene. Buscando el rabo, se le va a la primera oportunidad. Sí, su oportunidad. Allá su vida esposa, allá por la madrugada. Nos vamos, señores y señores, nos vamos con Huicho. Huicho Morán. Donde cae la jugada. Juanito Cervantes. Así de esta manera vamos a esperar. Se viene Huicho. Preparado ahí en la puerta esperando. Viene Huicho buscando el rabo. Trae barro. El rabo en mano. Cero, 4 puntos de inflación. Y nos vamos ahora. Juan Cervantes en turno. Este es el premio. Este es la crema innata. Y los mejores goleadores de la región. Vamos a ver. Viene. Amarrado. Ahí sobre los 45. Saludamos a la gente del Porvenir. La gente de la Campanera. Viene José Manuel Aguayo en turno. Oscar González en la imaginaria. Todo. Ahí se prepara. Nos vamos a ir rapidito, son pocos. Para que no se me desesperen, viene. Se amarra. Derriba bonito. Se trae el 6, 1 a la distancia, 7 puntos. Nos vamos entonces con el que sigue. Porque estamos de fiesta. Oscar González en turno. Y Sebastián Pérez en la imaginaria. Estamos con la primera oportunidad. El mejor coleadero que tenemos de premio. 300 mil. ¿Por el tiempo? Sí, señor. Preparado. Pienso. La oferta hacia atrás, por favor. Porque el coleador abre el hueco. Así que ahí vamos a ver. Cuidado, amigo. Se para de manos el cuaco, pero sigue, lo busca. Con cola en mano. ¡Ay, qué forma de amigo, ya verito! Saludos a toda la gente de la visita, de los Burrueles, por venir, de los Cargos. A todos esos amigos, estamos saludando con mucho gusto. Sebastián Pérez en turno. Emilio Solís, la esencia en la imaginaria. Vamos a ver, mi amigo. Con distancia, arriba. Ahí está. Nos vamos
Vamos ahora con Emilio Solís Plasencia. Javier Jiménez en espera de la imaginaria. Nosotros continuamos con la gente de Mesa de Provincia, Villalba de Abajo, la gente de las Croquis, de la Tierra Parada, de la Jamonera, allá por el rumbo del Disfruto de la vida de los Cáceres con el dinero que tengo. Casas grandes, las mujeres, las parrandas y cervezas. Las amarillas, las comunidades hermosas que tenemos en este bello municipio de Nochistlán, Zacatecas, pueblo mágico, la belleza de nuestro municipio y sobre todo en esta ocasión en que estamos muy contentos de contar con su presencia en este coleadero anual. Aquí en este lugar tan hermoso. Emilio Solís Plasencia en la imaginaria, Javier Jiménez. Nos vamos entonces, viene Emilio. Emilio Solís, el hombre que va a salir en estos momentos allá desde la puerta de salida. Ahí esperando la oportunidad para rendir los honores, pepenando el rabo, buscando derribarlo, se amarra. ¡Jálale, compadre! Que ya se hizo una bonita. Redonda contraria, 8 puntos. A mí me gusta coleadero, a cortar un traje charro, a mujer, a escaramuza y panaza, no tengo sayo. También me gusta la banda. Vámonos con Javier, Javier Jiménez en turno. Juan Dios Arroyo, en lo que es la imaginaria, esperando turno. Juan Dios Arroyo, pero nos vamos con este gallo que viene preparado y listo. Y arriba el terreno de cuenta. Y arriba se llama siempre. De 18 de la historia. Saludos a los amigos. Que se para esta tierra. Esta no es su natural. Aquí en China y donde quiera. Defendemos la bandera. Por eso somos a todos. Vámonos entonces ahora. Ante Dios Aguayo, con los caballos, ¿dónde andan? Llama Solís en la imaginaria. Pura juventud, pura cajeta de charros, pura cajeta de coleadores. Esos que han ganado, coleaderos de premio. Esta ocasión en vivo, esta transmisión que estamos realizando, vamos a ver aquí viene, mantenido se amarra, mantenido derriba, ahí exactamente, sobre los 40 metros. Derecha, 10, 1, la distancia, 11 puntos. Ahora, estas imágenes, eres a los 100%, mira la amigos, solamente de este grupo hemos visto a derecha de 10, 2 de la distancia, 12, el turno Ismael Jiménez. Decía imaginaria Elías Solís, Ismael Jiménez, ninguno, solamente un toro. Ya ha sido redondas, sobre todo. Sonido. Dos. Decía entonces mis amigos que en esta ocasión solamente uno hemos visto que no ha rendido, pero la mayoría de los toros han rendido porque hay calidad de coleadores cuando vemos. ¡Pero bonito camino de caballos! ¡Ay! ¡Vamos a caballos! ¡Vamos a
Que también es un buen locutor allá en Misión, Tijuana, Baja California. Y para la segunda oportunidad, los dejo en buenas manos con mi compañero Martín Villaseñor, amigo de ustedes, Sergio Armando Durán. Y arriba, Nochistlán, Zacatecas, que es mi tierra. Más para atrás, más para atrás, señor. Más para atrás. Adelante, compañero. Más para atrás, toda la gente. Muchas gracias, don Sergio Armando Durán. Y arriba, las ánimas. Que también es pueblo. Vámonos a la segunda oportunidad en Cota, señoras y señores. Un espectáculo nunca antes visto aquí en Capellanía. ¡Pata, mi amigo! ¡Hay terreno! Desafortunadamente. Cero en su oportunidad. Así los gajes del oficio, así los gajes del charro de México, que se la rifa. El turno. Toño Quesada. Toño Quesada. Y a la imaginaria Huicho Morales, en turno Toño Quesada, de esa gran dinastía de la gente de las huertas, que el 10 de enero tiene su tradicional goleadera. ¡Andale, Jesús! ¡Cuánto tiempo! ¡Todo el tiempo! Antonio Quesada y Huicho Morales. La emoción incomparable. Apoyarse como la primera vez en el primer de los 60. El turno, Huicho Morales y Juan Cervantes. Jalisco, está en el municipio y en directo
¡Vámonos! ¡Échale, don Toño Quesada!
tomando. ¿Cómo me gusta este rancho? Emilio Solís, presencia. Échale, me dijo. Me encontré una muñequita, tenía 14 años.10 para 11, aquí cerramos
vuelta. Aquí cerramos la segunda vuelta en Colas con toda la institución de la charrería organizada. México y los Estados Unidos, el médico veterinario zootecnista don Emilio Solís Cabrera y al imaginaria Eduardo Cervantes. Échale don Emilio, que venga la vaquilla. Don Emilio Solís, no pasa nada, pero el aplauso sí se lo lleva. Tercera oportunidad en Colas. Tercera y última oportunidad de cada goleador. Ahí esperando Eduardo Cervantes. Tercera ronda, nada más es el salón de la línea de carrera de los toros. Termina con 18 unidades. Eduardo Cervantes termina con 18 unidades. El turno. Quesada. Tercera. Para Toño Quesada. Gracias, señores. Dejen de dar picadera a las cabalgaduras. Bueno, pues el hombre se la canta de la encargada en la que trabaja. Ahora comentan los señores jueces. Toro salido, toro perdido. Ingratitudes. Termina con. Bueno, pues el amigo Quesada no pasa. Número 3, Huicho Morales. El número 4, Juanito Cervantes. Ahí esperando a recibir el toro con mucha elegancia. Tomándose su tiempo. No lleva prisa el hombre. Está trabajando. Gracias, señores de la banda. Maravillosa interpretación. Bueno, pues ya estamos allí en turno con el número 4. Juanito Cervantes tratando de acostillar la cabalgadura en corta distancia, le da alcance para poder abrochar de esta manera y nos la comentan los señores jueces. 6-1 por la distancia, 7, termina con 30 puntos, hasta el momento va en primer lugar, termina con 30. Para que vayan tomando nota, atención. Con el número 5, José Manuel Aguayo. Dile adiós por el nuevo. Manuel Aguayo, de turno. Oportunidad, tercera y última. Así de rápido se fue este goleadero donde le salió el brama ligero. El toro aconejado se va con los corrales. Vamos a esperar con cuántos puntos termina. Así lo conozco. ¡Toda la gente para atrás!
estos señores que vienen trabajando. Y bueno, vamos a esperar cómo la califica. De acuerdo al derribe y todos los factores que hayan observado los señores jueces. Y estas puedes regresar para que cortes el ramo. 6 con 2 de distancia, 8. Termina con 19 puntos. ¿Cómo lo compré a Biblia? El turno. El número 7. Sebastián Pérez. No me vayas a hacer. Que no se le escape Baltasar, mi amigo Sebastián. Saludos a toda la República Mexicana, principalmente a los amigos de Estados Unidos. El comentario llega rápido. Tomen oxígeno, señores. Para toda la gente que está por aquí. Megan Gómez Morales. Repórtese, palco de oxígeno. Ruedo ocupado, toro desperdigado, no se puede trabajar. Aguántenos. Toro desperdigado. Este romper el paraíso, acariciándose
abierto que continúa. Termina con... ¡Hola, qué caballo! Cierra con 32 puntos, Salvador Solís. En turno Ismael Jiménez. Tercera ronda. Bueno, pues así cerrado ya el arco de Culiadero con premio. Aquí en Capillanea, Tuxtitlán, Zacatecas para el 1-0. Y desde luego, el feminismo, la belleza. Hermosa dama, a ver, Julio, los temitos rancheritos se llaman los bonitos, muchachos. Elías Solís. Todavía con mucha elegancia abriendo y abanicando la cabalgadura para poder estirar y que el toro se empanice del colchón de arena, nos la comenta. Por allá anda la porra 36. Y ovo. Yo creo que va a haber empates, compadre. Vamos a ver qué dice la convocatoria. Agua. Bueno, pues vamos a ver. Y eso, señores, vámonos al desempate. ¿Quién es el tercero? ¿Quién es el segundo? ¿Quién es el primero? ¡Vamos!
Conmigo,
él lo sabe, bebé. Yo quiero bailar contigo, él lo sabe. Él lo sabe, por Dios, él lo sabe, bebé. Yo quiero bailar contigo. Reina Magen Gómez, perdón,
La reina, venga el aplauso. Y tenemos a esta reina también preciosa que está con nosotros. Karina Morales, un aplauso para ella también. Y entonces, ahora sí, nos vamos a premiar del tercero al primer lugar. Así que pongan atención porque estamos ya preparados. Tercer lugar en el coladero del premio con una aportación de 3.43, Ismael Jiménez, tercer lugar, recibe la cantidad de 18,000 pesos. Venga rapidito, por favor, ahí está Ismael, de por allá de la Vindita, que recibe de las manos de la reina la cantidad de la compañía. Muy bien. 18,000 pesos. Nos vamos ahora a la cofradía, ya lo mencioné. José Morales ahí en la fotografía. Y bueno, ahora el segundo lugar, con una puntuación de 362 puntos. Segundo lugar, originario de Nochistlán, Zacatecas. Elías Solís, este joven charro que va como la espuma, subiendo y subiendo. Gracias. Y en esta ocasión vamos a informarles que el segundo lugar se llevó 27,000 pesos. Ahora, el tercer lugar lo va, el primer lugar lo va a entregar la reina Magdalena Gómez Morales, aquí de este bonito lienzo, la reina de Capellanía. Primer lugar, con un premio de 45,000 pesos. Por seguir tres toritos, señores y señores, la reina Magan le entrega esa cantidad, la foto con Don Chuy Morales. Y a ver, cuéntenle, mi amigo, no vaya a ser que se haya quedado uno de 500. ¿No? ¡Listo! Está, está, muy bien. Señoras y señores, siempre Don Chuy Morales, la gente de esta comunidad está siempre entregando, cumpliendo legalmente lo que es un coladero de premios. Los organizadores que se hagan presentes también, la familia Morales, nos hagan el favor rápidamente de venir a esta presentación. Para la gente que no presente con todo cariño. Señores, momentito. No coman ansias que van a tener toda la tarde para que toquen lo que ustedes quieran y guste. Pero tenemos que tener el respeto a esta familia Morales, organizadores de este coladero. Así que estamos ya a punto de arrancar. Informarles a todos ustedes que vamos a reanudar el coladero libre. Compren sus boletos porque ganado hay de sobra, y el ganado, hasta que Dios amanezca, con la familia Morales que están con nosotros. Don Chuy, todos sus hermanos y la familia, muchas gracias por invitarnos. Gracias al profe Peralta, gracias a los señores jueces, a Pedro, sobre todo, a estos amigos paisanos de mi tierra, Nochistlán, Zacatecas, a un hijo adoptivo de la viñita, Martín Villaseñor, que está con nosotros, y que también están haciendo una labor muy importante para estos grandes coreaderos. Señoras y señores, que siga la fiesta, y en el nombre de Dios y María Santísima, hasta que el cuerpo aguante, que Dios los bendiga y que viva Nochistlán, Zacatecas. Sí, señor. Gracias. Ahora sí, gracias, señor locutor. Amigos de ustedes, Sergio Armando Durán. Gracias, que Dios los bendiga. Y ese le gana a la gente. ¡Ya vinera! ¡Ese corrido! ¡Yegua! ¡Yegua, yegua! ¡Arrullo de santo! ¡A mi cielo que los tiros! ¡Arriba! ¡Y Zacatecas! ¡Y mi ranchito querido! ¡Mi ranchito carnalero! ¡Esa tierra de la montaña! La vida no era de nada, si posear el peor viviera, gritaría arriba la plana. Gracias, don Armando, Morán, Quesada, y a todos aquí presentes, vámonos al coleadero.
2024, les da las gracias. ¡Vámonos al baile! ¡Señores Cervantes! ¡Póntanos, señores Cervantes! ¡Qué chulada de familia! ¡Vámonos, Recio! ¡Gracias, señores jueces! ¡Antonio Reyes! ¡Don Silva! ¡Don Silva! ¡Vámonos al baile! ¡Y al coleadero! ¡Abierto! ¡Ya quedó grabado, Julián! ¡Julián Cajero y Diego Cajero! ¡Arriba la chona! ¡Vámonos! Si hay solteras en Ochislán, ¿dónde anda el grito de los solteros? Si hay. No sé si gritaron por lo de solteras o por el porrazo. Se pasa. Zacatecas, México. Hoy en día, desde Zacatecas, México. La Chacalosa. Chacalosa. De Jerez, Zacatecas, México. Universal representa. La Chacalosa. Bienvenido a la final. ¡Vamos!
¡Saludito Valente! ¡El Chachito Alegre! ¡En Pilme
Thank you.
acompañado por ahí mi compa Chuy Morales, compadre, y toda la raza por acá que está disfrutando bonito, que le quieren pistear sabrosón, compadre. Esta rola que le sigue la tenemos en las grabaciones de Banda La Chacalosa, compadre, para que la cheque en Spotify, en iTunes Music, Apple Music, YouTube y donde quiera checarla, compadre. Queremos que la escuchen, la bailen, el que no la baila, la pistea y el que no la canta, compadre. Suéltela, compadre, dice. Me gustan las carreras y las carreras de caballo. Vamos.
chinga, ya que estás por acá. Vamos a cantarle cantador a mi compa Capo. Eso le gusta a los muchachos, compadre. Aleva esta bonita rola, compadre, a toda la gente de sombrero ancho, a toda la raza que sigue portando ese sombrero, mi compa Nono. Así es, machito. A la gente del cargadero que está por ahí presente, con mucho querido, mandamos los saludos. Pero... a mi compa el burro. Échale, compadre. Ahí el cantador se titula, dice, suena. ¡Compa Nono! ¡Ay, la cita, bonita! ¡Mira, mira! 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 ¡
¡Échale la plaza, saludones, saludones, mi compa Nono! ¡Güey, a todos!